Muy buenas a todos, chicos. Disculpadme un segundo que estaba poniéndolo todo correctamente. Hoy os vengo a traer un vídeo, un directo que hacía falta, me hacía falta, por favor, enseñaros, por favor, ya de una vez, el Chivalry 2 en condiciones óptimas. Cuando digo óptimas es porque la anterior vez, creo recordar que fue en el primer vídeo del canal, en el que, por medios, circunstancias y demás, no pude explicaros exactamente cómo era Chivalry 2 como yo quería. Prometo también en un futuro implementar mejores formas y mejores métodos, en este caso, de visualización, disculpad, de audio y demás, que por eso no pude implementar un vídeo un poquito mejor, con mejor calidad. Y como tenía esa espinita, digo, esta vez les voy a traer un directo para que vean las funciones de Chivalry 2, que en este caso es uno de los juegos más gores que hay actualmente en PS5. Es un juego muy chulo para desquitaros en esos días cansados de que llegáis de trabajar, de que estáis estresados, de que estáis hartos y necesitáis dar palos y mamporros. Pues este es vuestro juego, Chivalry 2. En este caso os pongo el titular de que estamos subiendo al lacayo al nivel 30, que es el título del vídeo, básicamente porque cuesta muchísimo en este juego subir a los personajes. Y es lo que estamos intentando hacer. No me voy a demorar mucho en enseñaros por aquí, por el menú, las modalidades o todo lo que incluye. Nos centraremos simplemente en lo que es el modo contra todos, que para mí es el más rápido para poder subir de nivel. Sí que me gustaría enseñaros el contexto del por qué subimos al lacayo al nivel 30, que lo necesitamos. Aquí, como veis, son las cuatro facciones que tenemos. Se escucha bien correctamente, chicos. Las cuatro facciones que tenemos. Dentro de lo que es la armería en personalización, rápidamente os lo explico: arquero, vanguardia, lacayo, caballero. Como veis, cada uno es un avatar, una modalidad diferente, una facción diferente. Arquero no lo quiero ni en pintura. ¿Por qué? Porque en un juego en el que es un juego de mamporro, de melee, de estar ahí en cuerpo a cuerpo, se necesita pues luchadores como un lacayo, como un vanguardia, como un caballero. Sí que es verdad que el arquero en la modalidad de 64, 40, 40 jugadores, pues está muy bien, porque hay tanta gente por todos los lados que alguien se tiene que quedar campeando, disparando allí con el arco, con la ballesta y tal, lo veo bien, pero para el contra todos, no. Y nos vamos a centrar en el lacayo, que como lo veis, ya el casco, ya se ve que tiene pues esos toques dorados. Vamos a entrar dentro. No quiero hacer tampoco mucho hincapié en el tipo de cabeza, color de ojos y demás. Nos vamos a yelmo, que os lo explico rápidamente. Como veis, este yelmo me ha costado mucho conseguirlo. Tampoco mucho, pero creo que se desbloquea al nivel 18, al nivel 21, por ahí, del lacayo. Como veis, empieza por el soldado oxidado, el de caballería oxidado, que es muy feo. El soldado de caballería, que ya es en modo plata. Y ya, pues oye, ya te encuentras a alguien en el campo de batalla con el casco de plata, ya dices, hey, estás tirando millas. Y luego ya, pues el soldado de caballería real, que es el que más cuesta, que es el épico. Y como veis, es precioso, para mí es muy bonito. Pero este no es el objetivo del vídeo de hoy, chicos. El objetivo del vídeo de hoy es intentar, aunque sea subir un nivel, porque como veis al lado, en la parte izquierda superior de la pantalla, pone lacayo rango 28 y necesitamos el rango 30. ¿Para qué, chicos? Para esto. Como os he comentado antes, en el conjunto de armaduras, igual que en el yelmo, hay varios tipos de conjuntos de armaduras. Está brigada, que se hable el desplegable, brigada común, brigada o brigada pintada. Brigada común, como veis, no sé si me veis a mí aquí en el medio, pero bueno, dando por saco, pero más o menos podéis ver la armadura que tiene el avatar. Brigada pintado es este, que es horrible para gusto de los colores. Brigada de campeón, que se desbloquea al nivel 40 del lacayo, que ya es una burrada. Estar al nivel 40 del lacayo. Yo estoy tirando y he optado por, para mí, la más bonita, que es el conquistador. Conquistador simple, que es esta, que es bastante fea porque es como con chapa directa. El conquistador campeón, que la veo con una banda aquí azul, que la veo bastante chula, este es bonito. El conquistador cincelado, que es el que tengo yo ahora, que me ha costado la vida porque creo que es al 27 o al 28, chicos, o sea. Y luego ya, que es el que estamos intentando conseguir, rango 28, estamos al 28 y nos pide el rango 30, el león de plata, que como veis, pues tiene aquí el león de plata, pero es que luego,
Cuando llegamos a El León Dorado, que es, nos lo piden el 45, mirar qué chulada de armadura, y os encontréis a un tío en el campo de batalla con una armadura así. Hay algunos que tienen unas plumas y tal, y ya puedes decir tú, ostras, este sabe. Pero es que os encontréis uno de estos y ya digo, es que, de verdad. Así que vamos a intentar conseguir, aunque sea subir un nivel, porque ya os digo, cuesta bastante subir de nivel y os quiero enseñar, tampoco quiero hacer eterno en directo, pero sí que me gustaría hacer tributo pues a ese vídeo, ese primer vídeo que no se subió correctamente, no se subió bien a nivel de visualización, a nivel de audio y demás, del Chivalry 2, pues ya que el canal se está implementando muy bien, ahora pues poquito a poquito se va realizando mejores vídeos, se va realizando mejores optimizaciones de audio y pues eso me quedaba ahí en la espinita y quería traeros un vídeo mejor optimizado de lo que es el Chivalry 2, porque es uno de los juegos que creo, de verdad, que para este 2021 han sido para PS5, juego, de verdad, para mí es épico. Es épico por el hecho de que es como un Call of Duty medieval, rápido, directo, dinámico. Vas a lo que vas y ahora veremos. No me lío más, que si no os cuento la Biblia, vamos directamente al juego y nos vamos al Todos contra Todos, que es aquí por el que vamos a empezar a hacer este directo para subir al lacayo. Así que chicos, vamos a ver si no nos tarda mucho. He de decir que es un matchmaking, hay jugadores de PC, se junta todo un poco mejor, más fácil. Hay gente inexperta, os enseñaré para que veáis hacer lo que son las fintas, las armas, los contraataques, los bloqueos, todo esto lo vais a ir a ver, lo vais a ver ahora en Chivalry 2, que no os lo pude explicar muy bien en el otro vídeo, ¿vale? Y en lo que hacemos esta espera, me gustaría de nuevo, es que de verdad parece que me repita, pero os doy las gracias de corazón a toda esa gente, a todos esos nuevos suscriptores, que chicos, es una pasada. Cada semana estamos pues entre rondando los 40-50 suscriptores, un poquito más a la semana. De verdad, os lo agradezco infinitamente. Voy trayendo contenido que sabéis que son juegos que han habido momentos en que en X o por B no se han podido probar, yo no los he podido probar y creo que es conveniente y que está bien pues traerlos y probarlos, como hay miles de youtubers que lo van realizando, traeros esos juegos que a lo mejor no habéis podido probar tampoco y os sentís identificados, pues eso, porque tenéis mucho trabajo, porque estáis cada día perdidos por ahí, no podéis acceder a algún juego y ahora pues tenéis ese momento o queréis echarle un vistazo, pues espero que a través de los vídeos y que seguís sumando aquí en la familia de RUTV Games, que sigáis conectando, que sigáis suscribiéndoos al canal para que podamos seguir pues trayendo el mejor contenido y compartiendo con todos vosotros. Así que dejadme una manita arriba si os va gustando el canal, si os va gustando los vídeos, si os va gustando un poquito todo. Y bueno, vamos a darle a cañita al Chivalry. Luego, si nos da tiempo, os enseñaré un poquito la modalidad de 62 jugadores, o bueno, 64 y, o 40, la de 40 mejor, no será tan largo. Bueno, mirad qué graficazos, mirad qué graficazos. El contra todos es, mira, este, ir mirando tus espaldas, mirad, yo os lo digo, llevo la lanza, como llevé en el primer vídeo, como os dije, el primer vídeo era sea Aquiles, ¿no? Porque es que con la lanza a ver si nos deja este tío. Estamos a punto de palmarla. Y el tío se aparta. Y ahora sí que la mojamos. Y ahora es nuestro. Vale, vale. Esto que veis aquí, hemos salido victoriosos. Esto que veis aquí son bots. ¿Vale? Y no está muy bien matarles porque para mí pierde un poco la gracia. Yo siempre voy buscando a gente. Mira, este viene a buscar venganza. Se la ha cargado este. Fijaros en cómo. Fijaros en que si os metéis en el meollo, rápidamente os rodean. Aquí el truco, como acabáis de ver, es la finta. La gente se queda muy loca cuando tú le fintas aquí enfrente. Uf, yo la acabo de fintar y le contraatacas. Pero loca no lo siguiente. Este es el bot, vamos a quitárnoslo de encima rápidamente. Pues eso, la gente se queda muy loca porque, por lo visto, hay mucha gente que no sabe dominar aún las fintas, los bloqueos. ¿Qué pasa? Mira, el bot se le ha... ¿Qué pasa? Que a la mínima que tenemos un pequeño... a ver, vamos a quitarnos de encima a este bot, que, chicos, no os fiéis de los bots porque matan muchísimo.
La verdad es que la inteligencia... Vaya, al final he muerto. Mira, llevamos primeros, 6-1, 6 kills a una muerte, está muy bien, así para empezar. Pero no os fiéis, ¿por qué? Porque estamos jugando con bots ahora mismo, por lo que veo, estamos jugando con bots y con gente de PC. Solo hay dos personas de PlayStation 5, o de PlayStation 5 porque es de PlayStation, y lo demás son bots. Es decir, que hay que buscar a la gente, luego ya se va metiendo más gente en cada partida, en cada servidor, pero hay que buscar a la gente que sea... como este, con su armadura, con su... Porque si no, los bots, para mi forma de verlo, mira, que se va a comer, se lo va a comer. ¿Qué te vas a llevar aquí, la mocha de Aquiles? Míralo. Hasta luego, John 64310 este. Y hay que buscar siempre, al menos para mi forma de jugar, hay que buscar siempre a la gente real. No busquéis a los bots. Que los bots os encontráis uno enfrente, que no podéis y lo tenéis que... Oye, lo matáis y os lo cargáis y os cuenta como kill. Pero no mola que a lo mejor gente que se queda luego, veréis a esta partida, pues es un servidor muy, muy cortito de gente, pero veréis que hay otras partidas que se llenan muchísimo, el mismo contra todos, se llena muchísimo y claro, hay gente que se queda en un rinconcito matando bots y claro, quedas primero, pero para mí no tiene ninguna gracia quedar el primero si te has inflado a matar bots. Como veis, aquí estoy reventando al Fitzlanzu este y me cargo al bot. Que se lo estaba puliendo porque no lo voy a dejar ahí vivo, pero no voy a ir a por él si tengo a uno vivo y uno, o sea, uno vivo. Uno a persona física y un bot en la mira. ¿Veis? Aquí este tío me voy, como lo tengo aquí enfrente no puedo hacer nada, quítate, quítate, muere. Y me voy ahí, que es donde está el barullo. Jacobo ha muerto y ahora el Levin Mítolo este. Hasta luego. Uf, pues pinta, pinta, le pincho. Este estaba aquí, como habéis podido ver, estaba atento a ese que me venía por detrás. Me quieren bordear, así que veis, me quieren bordear. Y al final ya no se puede hacer nada, no podía hacer nada contra esos tres. Mira, aquí rápidamente, os he pasado esta página rápido, pero la interfaz de usuario, digamos, para escoger a cada personaje, pues aquí veis rápidamente, ¿no? Arquero, vanguardia, lacayo, caballero. El arquero, obviamente, lo tengo sin desbloquear. El vanguardia, pues ya tenéis aquí, ya veis, level 6, level 10, level 15. Pues hay que ir jugando, digamos, con ese personaje para ir desbloqueando ese tipo de armas. Dentro del lacayo hay tres modalidades, que es alabardero, hombre de armas y ingeniero de campo. ¿Qué usamos nosotros? El alabardero, ¿por qué? Porque está la lanza. Y la lanza, soy un puto maestro. O sea, no es que sea un maestro, es que de verdad, chicos, si conseguís, os recomiendo la lanza encarecidamente, porque a nivel de distancias, de coberturas contra el contrincante, es que, bueno, mirar este combate, no me da la lacha, no me da la hacha. A ver si nos giramos hasta en medio el bot. Le bloqueo, me hace una cinta. Vaya, lo ha matado el bot. Es como nos podéis fiar. Viene otra vez, vienen los dos que están peleándose. Vale. Vale, tengo el meollo. Ya nos vamos del meollo. Nos vamos del meollo. Vale, ahora tenéis que pensar que cada vez que alguien o vuestro contrincante os ataque, vale, por la espalda, y mirad las espaldas siempre. Pero bueno, tenéis que ir mirando que cuando él os haga el primer ataque, si vosotros lo bloqueáis, tenéis ese microsegundo para rebatirle ese ataque, ese contraataque con el arma. Es decir, que siempre vais a tener un segundo cada uno, como ahora, por ejemplo, con el bot ha bloqueado, y si yo le cinto o le bloqueo, él tiene ese microsegundo para moverse, y yo para contraatacar. ¿Veis? ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que se queda medio pollo, se queda medio pájara y no sabe pintar como ahora este tío. Y a ver si me enfrento contra este, que me intenta bordear por la izquierda y lo mejor es jugarle por la derecha a veces. Bueno, aquí este sigue por detrás que me quería pillar. Le intento pillar por el lado y hasta luego. Yo 6410 o lo que sea. Hay gente que sabe muy bien, por ejemplo, este se me está acercando bastante, aunque ahora mismo ya veo que es un patata. A ver si nos... Hasta luego, Green Wolf. A ver si nos libramos de... Vale. Es sobre todo muy rápido. ¿Ves que aquí me ha dado? Pero si yo llego... Vaya, el otro... ¿Veis que hay que tener cuidado con los bots? Mochan mucho, cortan mucho, matan mucho.
Así que... Vale, vamos a intentar, ya os lo digo, siempre centraros en gente que esté luchando. Toma, se acaba de llevar un pinchito. Otro pinchito, hasta luego. Y ahora tú. Ahora tú. Venga, a ver si nos matamos a los tres, chicos. Tres kills. Tres kills. Mira, intenta irse para la izquierda. Y yo lo engaño. No me lo quitéis. No me lo quitéis. Me han quitado. Vale, hasta luego. Este es un bot que ya está muerto. Madre mía, chicos, que nos hacemos las cuatro kills. Tengo un bot al lado, lo sé, porque luego volvía por ahí. Uf, al final lo ha matado el bot. Ya, el chaval que estaba luchando no podía hacer nada. Ya me tenía a mí ahí intentando enfilarle. Yo me voy de aquí, ¿veis? Que no quiero bots. Y ya viene la peña. Como veis, la lanza es que a nivel de coberturas... Mirad, mirad, si es que no me da. Si es que... Bueno, el puto bot. Perdonad. Pero no veas con los bots. Voy segundo. 28 kills a 5 muertes. Ojo. Y el primero que llegue... Ya sería muy bueno acabar así en el directo, pero no, ya ha llegado el Arturo 14-12. El primero que llega a 35 es el que gane, es el que gana. Pero chicos, no está nada mal. Mira, mira, el triángulo. No está nada mal, hemos quedado segundos, chicos, en la primera partida. Está genial. Era simplemente para que veáis un poco lo que es Chivalry a nivel de coberturas, a nivel de distancia, de combate, a nivel de cada arma. A ver si nos da ahora por... A ver si aparece el mapa que quiero. Y así os enseño un poquito el cambio de armas. Yo por eso estoy subiendo en la calle, acordemos, al nivel 30. Este mapa es el que quería. Estoy subiendo en la calle al nivel 30, pero no estoy subiendo la lanza. La lanza ya tengo al tope. Que como veis, la lanza tiene pues una especie de... Creo que es la lanza bohemia, que se le llama. Y ya es el nivel más alto. Ya estamos en el épico. Y la verdad es que es chulísima, me gustó mucho desbloquearla. Pues estamos desbloqueando todo el lacayo al completo. Y no es necesario para subir al lacayo subir la lanza o escoger siempre la lanza. Lo que pasa es que yo, pues como os he dicho, estoy un poco para allá y me creo que soy Aquiles siempre con la lanza, pero bueno. Pues vamos para allá de nuevo. Aquí está la gente, que estos no son bots. Ya se pueden ver con su armadura, con su arma. No sé, no sé cómo está luego. Madre mía, qué mochada. La lanza ya habéis visto, chicos. La espalda me está preocupando. Hasta luego. Que no la tengo cubierta. Vale, esos son bots. Vámonos. Aquel que está matando, ¿veis? Esto es lo que suele hacer la gente. Se queda ahí con el bot y se pone a matar a los bots durante un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Que quedas primero, claro. No, no, aquí hay que quedar primero con tu esfuerzo, con tus pintas, como ahora que te acabo de romper el alma, iba a decir, el alma entera, hasta luego. Y si hay un bot como este por el medio, pues oye, hasta luego y te lo pelas. Si no, pues hacia adelante buscando aquí contrincantes. No se puede aquí matar a bots todo el rato. Mira a este, me voy a por este. Vaya, he matado al otro. A los dos. Dios, falta de uno. Este que te está atacando por detrás con una alabarda. Pues lo pela rápido para que no dé por saco. ¿Cómo vamos? 0-7-0. Pues oye, estoy teniendo una partida acá de inicio que flipa. Este por la espalda, Luis F45. Uf, este me ha dado bien. ¿Veis? La gente, si le pintas, yo ahora le pinto. No se queda. ¿Veis cómo se queda que no? No sabe dónde estoy. ¿Por qué? Porque le he cintado a la X y a la izquierda. X izquierda o X derecha. Es que no tiene más. No tiene más. Hasta luego. Matamos a este bot de regalo. Venga, y seguimos buscando. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Primeros, chicos. 11-0. De verdad, es que se está retransmitiendo. Es muy divertido que... Vaya, 11-1, 12-1. Ya era hora de que me matan, pero chicos, 12 kills, para que veáis. Los desarrolladores de Chivalry, por favor, mandarme una lanza de estas de... ¿Me entiendes? ¿Algún logo o algo? Es que estoy aquí patrocinando vuestro juego. Y encima quedando primero, pues a ver. En aquí la... No, vean, ¿no? Está aquí mochándome por el medio. Adiós, creo que tengo a alguien por detrás. A ver si salgo de esto. Toma, se la ha comido. Vale, y por detrás ya estoy empezando a ver por las espaldas. 13-2, vamos mal. El primero que llegue a 35 gana, gente.
¿Qué podría hacer? ¿Ponerme a matar bots para llegar a 35? No, vamos a ganar las partidas matando gente. Es lo divertido de Chivalry. No vayáis matando, cuando estéis jugando con el al contra todos, con los colegas. Os vayáis para quedar aquí, que vais los primeros, porque quedar primero es matar a la peña. A la gente real en su casa, no a los bots. Eso, por cierto, la compañía también debería implementar que el punto que te da el bot sea muchísimo menos, que no te cuente una kill normal, porque me parece penoso que se te cuente una kill normal. Vaya, me han quitado el primer puesto. Que se cuente una kill normal de bot a una persona normal, no, porque en un combate normal te puedes tirar incluso un minuto y pico forcejeando ahí en batalla, ¿eh? Te pincho, te corto, te... A ver, esquivo. Me voy porque este ya viene también a meterse en el medio. Me quiere bordear por la aquí. Este me quiere bordear por la derecha, como veis. Lo pinto y ¡pum! Y él no da y lo pincho. No le doy. Ahora lo pincho por el otro lado. A veces también mola anticiparse a la pintada tuya. ¿Ves? Ahora sabía que él me iba a pegar ahí, así que bloqueas y no te la juegues al pintar porque te dará. Vale, este por aquí. Ahora estás con una espada solo. Ya está, luego ya por fin. ¿Veis cómo he girado hacia el lado que él se pensaba? Alguien me viene por aquí, lo sabía. A ver si también nos libramos de él. A ver si nos libramos de él. Vale, muerto. Y muerto. Madre mía, chavales. Madre mía. El bot de regalo. Venga, va. El bot de regalo. El bot de regalo, que encima es malo el Andrés. Hay alguien que me está dando otra vez. Este con sus venganzas. Hasta luego, Luis. Que no te he matado ya. Madre mía, chavales. ¿Cuántas veces he matado? Madre mía. Madre mía. ¿Cuándo vamos? 24. Mira, pues el Dark Saber ese. Mira, los dos que estamos jugando. Estamos gente mezclada de PC y de Play 5. Pues el Dark Saber ese es de Play 5. Los dos al menos que estamos en el podio somos de Play 5. Que consta los de PC por aquí. Creo que es este el Light Saber, ¿no? Porque lo veo muy cheta. ¿Veis? Lo veis que está como muy... Uy, escucho a alguien que se acerca. ¿Acaso? Ha tardado mucho con... Arturo, pero ¿cómo me mochas así, hijo mío? Por la espalda. Está reñido, porque si el primero que llega a 35 se proclama primero. Se proclama primero. Madre mía, madre mía. Vamos, por la espalda, lo siento, como hace la peña por la espalda, pero no es un bot. No es un bot. Venga, hasta luego, Lemiclo, es Lemiclo, joder. Más, a ver. Vale, ya 25. Lleva 25 el primero. Pero, ¿qué pasa? Que ¿quién no me garantiza a mí que esté? A ver, no creo, pero ¿quién me garantiza a mí que el primero esté todo el rato matando a vos? Y cuando yo, aquí vosotros sois la prueba de que yo me he dedicado. Madre mía, vaya. Acabáis de ver esos Rambo 82-33. Lo siento, guapo, pero es que de verdad ha sido... Cabrón, deja los bots. Aquí la peña con los bots, matando bots todo el rato. Así quedamos primero todos, tío. Así quedamos todos primeros, claro. 29-7, 26-6 y 26-6 de gente. Que sí, que a lo mejor me he cargado dos o tres bots, pero de gente, tío. Es que es de gente, no de bots. Oh, qué raya me da quedar segundo con la partidaca que nos hemos marcado, chicos, aquí juntos. Con todos vosotros, los que veáis el vídeo. Que al menos me quite la espinita de lo que tenía con el Chivalry 2, con el vídeo que se subió al canal, que no me gustó. No es que no me gustara, sino que no implemento a nivel audiovisual correctamente como a mí me gustaría transmitiros a vosotros, como se han ido un poco transmitiendo en los demás vídeos, ¿no? A ver, que tengo un bot por aquí. Vale, ha ganado al final el tío. Pero bueno, a ver, te voy a dar un puñetón. Segundos, chicos, no está nada mal las dos partidas, 28-6, hablando de que es una partidaca, y ya habéis podido ver cómo es Chivalry. Me ha gustado porque os he podido enseñar
cómo funciona correctamente Chivari, cómo funciona bien, las fintas, las armas. Me ha faltado por enseñaros, que a ver si me da tiempo, dejarme ver, a ver si me da tiempo un poquito. Me ha faltado enseñaros el modo de duelo por equipos y también el cambio de arma, digamos, para que veáis otra modalidad de armas que no sea la lanza, porque como os digo, para mí la lanza es la mejor. Si tenéis oportunidad, sobre todo, probar la lanza, no probéis otra cosa antes que nada, probar la lanza. Y vamos a salir del modo contra todos y os voy a enseñar nada, una pequeña pincelada antes de dejar el directo, porque ya os digo, quería dejaros un poquito en constancia de lo que era Chivalry correctamente. Vamos a hacer un poco el modo de 40 jugadores, que no está nada mal para enseñaroslo, porque si nos vamos al 64 ya se hace muy largo, pero seguro que os acaba gustando. Aquí ya la modalidad cambia, no es que te tienes que estar cubriendo las espaldas constantemente viendo quién te ataca, quién no, y aquí todo el mundo a moche limpio. No, aquí en este caso se trata de cumplir una serie de objetivos, una serie de eventos que hay que cumplir, y se hace mucho hincapié en el apoyo de equipo cooperativo. A ver, yo cuando juego con los amigos lo suelo jugar en el contra todos. ¿Por qué? Porque es muy divertido encontrarte a tu colega de tal y hacer esa pelea enfrentándoos cada uno con un arma y tal, muy chulo. Pero para estas modalidades, si os complementáis con los jugadores, con el equipo que os toque, la verdad es que es mucho mejor. Mira, no me quiero suicidar porque creo que la partida está empezada. Ya está bien para enseñaros un poco la modalidad del juego, así en 60 y en 40. Como veis, somos los azules. Bueno, aquí pues este tío está tirando aquí para que no... Que es súper realista esto, desde que yo... que no entre nadie por aquí. Y vamos a ir afuera, que es lo que está pasando ahora, que es para los arietes. Están intentando entrar, me parece. Vamos a salir afuera, a ver qué se cuece. Vale, está allí toda la gente. ¿Veis? Están intentando entrar. Nosotros somos los azules. Y vamos al meollo un poco. ¿Aquí qué pasa? Mirad las catapultas. Aquí ya es catapultas. Aquí sí que obviamente puedo entender aquí a los arqueros, a los ballesteros. Y es un poco más locura. Es un poco más locura el juego. Pero aquí hay fuego, amigo. Cuidado, porque ahora mismo no sé si es que veis. El que tenía el lama pegado una mochada que flipa porque estaba peleando con este. Yo casi le vuelo la cabeza a ese ahora mismo. Pero hay que tener cuidado. Es más realista. Mola porque es realista. Este va a hacer una finta, como habéis visto. Otra vez, este sabe jugar. Pero al final lo acabo matando. Hasta luego, panda Curiox. Este viene corriendo aquí, que se piensa que soy un novato. Pero bueno, me ha mochado al final la cara. Y esto es Chivalry 2, chicos, más o menos un poco... Además, esta es la pantalla con la que empezamos en el primer vídeo del canal, que no me gusta mucho que haya sido esta, porque es una de las pantallas más bonitas que hay a nivel visual, como podéis ver, pues los castillos, los eventos que van hacia adelante, que como podéis ver, nuestro objetivo es parar los arietes, que lo estamos consiguiendo. Por lo tanto, el equipo rojo no va a llegar nunca al castillo, ni nunca va a llegar al rey. Si fuéramos la parte contraria, vaya, habéis visto el ballestero este, si fuéramos la parte contraria, tendríamos y llegáramos a no parar los arietes, de empujarlos y demás, llegaríamos a la sala, incluso al final de la partida del rey, del trono, en la que tenemos nuestra misión es matar al rey. Matar al rey. Al rey o al duque o al quien tengamos en partida. Y es muy chulo porque se pone toda la gente alrededor, pues, intentando salvarle. La musiquita ya se va porque lo que hemos hecho es ganar la partida casi en un minuto 22. Porque ellos... Bueno, mirad ahora mismo una catapulta que han caído aquí, que madre mía. Ellos no han conseguido abrir las puertas del castillo. Por lo tanto, nuestra defensa es la que va a estar ganando. Están llegando, veis, aquí están a punto, pero... Están parados, no se mueven. ¿Por qué? Porque no hay ningún jugador rojo aquí al lado del ariete. Y encima están intentando aquí mochando, o sea, tirando catapultas. Mirad la peña volando. ¿Qué haces? ¿Eres de mi equipo?
¿Habéis visto? ¿Vale? Se le ha ido la olla. Venga, y este, aquí, como veis, ahora ya avanza el carro. ¿Por qué? Porque hay uno de los rojos, un rollo vikingo, el tío. Venga, hasta luego, entre los dos, ahí. Y están intentando, ¿por qué? Porque siempre que haya alguien de los rojos, o del equipo en este caso contrario, se va a mover el carro y va a hacer el efecto de que está, sí que está avanzando. Pues no tenemos que luchar. Esto es bueno. Tenemos que luchar sí o sí para evitarlo. Venga, a ver, ¿le podemos dar a alguien, por favor? Ah, vale. También. Alguien me ha pegado aquí un mochón por atrás. Este es bueno que haga una armadurita ahí. ¡Me va el lobo! ¡Me va el lobo! ¡A los dos! ¿Dónde vais? ¡Uf! ¡Elita este! Pues nada, yo pensaba que al final íbamos a evitar, íbamos a ganar, pero ahora ya es defiende las puertas. Objetivo fallido, chicos, es lo que os decía. Incluso a veces, aunque vayáis ganando, hayáis matado o que toda nuestra facción esté ganando, mirad este listo, mirad este listillo aquí escondido, pues se acaba perdiendo, acabamos perdiendo la partida por los eventos. Vale, me voy a tener que enfrentar a este cabrón primero, cuando el arquero toma, se le ha clavado en el pie. Miradla, mirad mi lanza ahí clavada en su pierna, pues listo. Y bueno, esto es un poquito esta modalidad, como veis, pues es cada 2x3 spawnear en la parte más cercana y dirigirse al frente de batalla. Vamos a gritar un poco hacia el burro. Nos acaban de tirar aquí un fuego eterno. Y este lo pensamos. Ya habéis visto ese que se queda como... Mira, este como pinta. He visto ese que se queda como en el suelo, como yo ahora me quedo. Eso es porque tengo una oportunidad de revivirme solo. Si no me mocha nadie, o sea, si no me pincha ni me ataca nadie. O que un jugador o un compañero te... anda, que tú también, este... te reviva, ¿vale? Entonces eso es importante. Aquí sí que hacen, en contra todos no hace falta ni ocurre. Igual que lo de las vendas. Yo ahora mismo pues tengo en la calle, tiene lo de aquí, ¿veis? Tiro las vendas. A este loco, ¿dónde va el loquito? He pinchado un... Esto es lo que pasa a veces también, que se pone la gente en el medio y al ponerse la gente en el medio, pues ya podéis verlo, ¿no? Entonces, el modo contra todos, a mi forma de ver, para subir, por ejemplo, para subir la armadura, para subir lo que estamos haciendo al nivel 30, pues creo que como se mata más rápido porque es constante, y aquí pues te esperas a respawnear, que sí, que en el otro lado también, pero aquí tienes que ir, a lo mejor es que te encuentras al lado de tu equipo, por lo tanto tienes que ir siempre al frente de batalla, y para mí a lo mejor dan más puntos, no lo sé, habrá que comprobarlo, pero para mí en este caso me va más rápido subir el nivel en el modo contra todos. Bueno, aquí tenéis una típica caja si queréis cambiar de arma. Mira, voy a cambiar de arma en el siguiente para que lo veáis también. Yo qué sé, el martillo, la alabarda, el martillo. Y la espada corta, que si la aplicáis aquí a la segunda también la podéis seleccionar. Mira, ya vienen por aquí. Hostia, que este me viene rápido y no me he dado. Venga, pinche. Hay gente, si yo usara espadas cortas, luceros del alba, hachas nórdicas y todo esto, siempre entrar cerca, quedaros cerca del objetivo, no se paréis, me vengo a referir, no se paréis, porque eso es la ventaja del objetivo. Quedaros cerca. Yo no, porque si tenéis una arma de dos manos, la cagaréis en cerca. Pero, ¿veis? ¿Por qué? Pues la distancia no te permite, no tenéis espacio entre los dos, no os permitirá. Pero si tenéis una espada corta y demás, siempre podréis estocar más rápido. Vamos a ver qué hacemos con el... Mira este listo. Toma. Hombre. Me estoy quemando, sí, pero... Uf, qué cabrón.
Ya habéis visto que contra un arquero así no se puede hacer nada. Le hubiera podido tirar yo mi arma, pero no había manera ya de pillarlo, si había el otro al lado. En fin, chicos, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Creo que ha quedado bastante claro qué es Chivalry realmente, que es, pues, para mí uno de los mejores juegos de este año a nivel para Play 5, PS5, de los exclusivos que tenemos así ahora mismo para la consola y para PC también, sí, pero me refiero a nivel de consola. Ahora mismo, para catálogo de PS5, pues Chivalry 2 viene muy bien. Y de verdad, si venís del curro cansado, si os apetece que estéis cansados también ya de Call of Duty, de FIFA, de no sé qué, de echaros unas partidas, un juego dinámico, rápido, creo que ya lo estáis viendo. Si os apetece contra todos, que estaréis más rápido. Si os apetece, pues jugar aquí en cooperativo, en cooperación con compañeros y jugar a tope para llegar a los objetivos, también el modo 40-64 jugadores, y como veis, pues los gráficos son muy chulos, y de verdad es un juego muy gore, pero muy bien implementado. Y oye, van a poner ahora, creo que están diciendo que van a poner monturas con caballos, se va a poner una nueva actualización en la que se va a implementar, pues, bastantes modalidades que van a estar muy interesantes, y aquí pues espero que las podamos traer. Y sobre todo, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejarme una manita para hacia arriba, un like enorme, por favor, que de nuevo, aunque me haga pesado, gracias de corazón de nuevo por esos. Pues bueno, estamos subiendo ya, espero que subamos pronto ya para la semana que viene a los 500 suscriptores, pero de corazón, gracias, porque está siendo una pasada ese acogimiento y ese cariño que estoy recibiendo por todos vosotros, de verdad. Así que vamos a dejarlo por aquí, os dejo ya con esta última, a ver si lo veamos, iba a decir, con esta última mochada, y con esto nos despedimos, chicos, hasta la próxima.